Hola amigos de Geekzone, el día de hoy traemos un accesorio para la Canon SL2, un protector de pantalla de vidrio templado para proteger esta pantalla táctil de cualquier daño. ¡Vamos con el video! Bueno amigos, vamos a comenzar este rápido desempaquetado y aplicación de este producto que tenemos para la Canon SL2. Una cámara que, como ya saben, ya tenemos algún tiempo aquí en el canal y con la que llevamos grabando los videos y mejorando la calidad para ustedes lo más posible. Como vemos, es una mica de vidrio templado y bueno, aquí dice que tiene algunas cosas que mejora reduce los rayos UV, supuestamente tiene una capa oleofóbica que servirá para que se le peguen menos las huellas digitales. Es una mica 2.5D, o sea, tiene redondeada la orillita, es muy delgada, no va a dejar burbujas y que tiene una adhesión estática y una dureza de 9H, que es la clasificación. Acá atrás traemos lo que serían las diferentes capas que vienen y pues para ahorrar tiempo pues vamos a abrirlo ya, a ver cómo viene, ya que de hecho es la primera que vamos a colocar aquí en el canal en una cámara, ya que como la necesitamos sacar a cada ratito, mira, mejor así. Tener la cámara ya lista, pues necesitamos también proteger lo que sería la cámara. Esto sería todo lo que viene y nada más incluye el protector, absorbente dual y una microfibra. Y también aquí otra cosita, pero bueno, vamos a ver. Viene en este sobrecito bastante bonito, viene bien protegido. La verdad yo no pensaba que viniera así, o sea, no tiene un costo tan elevado como para que tenga un empaque tan, digamos, tan elaborado. Y acá adentro ya no hay nada. Pasamos de este lado y bueno, acá creo que viene la mica. Vienen estas bolsitas bastante elegantes, la verdad que está bastante bien para lo que costó. Si no me recuerdo, costó como 50 pesos, obviamente todo traído desde China. Y de este lado vamos a tener propiamente dicha la mica. Aquí la tenemos, pequeñita, ya que como sabemos son pantallas bastante pequeñas. Esta es para quitar el polvo, la microfibra y la toallita, que viene con alcohol normalmente. Y bueno, vamos a pasar ya a lo bueno. Aquí tenemos la cámara, la tenemos bien puerca de la parte de atrás, y vamos a abrir aquí para poder hacer la colocación. Órale, que me mato yo, se les olvidó, no tuvieron problemas en poner una toalla tan grande. No sé también para qué tan grande, pero bueno, vamos a usarla. ¡Ay, Dios! Y también huele un buen alcohol. Está potente esto. Realmente no es un proceso tan difícil de hacer, pero pues hay que hacerlo bien para que quede muy, muy, muy bien esto y quede sin polvo. Vamos a sacudir tantito esto. Vamos a usar ahora el papel absorbente o esta cosita que tenemos acá. No sé por qué le llaman papel absorbente realmente, pero obviamente es para quitar el polvo, los residuos de polvo. Y la ventaja es que no deja residuos de pegamento, entonces eso es lo bueno de estas cositas. Y al parecer ya está limpio esto y vamos a colocarla. Lo único que hacemos es despegar una pequeña parte y alinearla como venga esto. A ver, vamos a alinearla así. Y aquí quedó tantito chueca, vamos a moverla y regresamos. Ya tenemos aquí la mica colocada, vamos a limpiar esto y pues lo único que haremos con esto obviamente es limpiarla perfectamente bien. Y como vemos, quedó perfectamente bien pegada y así ya podemos tener protegida nuestra cámara y como tal pues así ya usarla sin ningún miedo a que se pueda lastimar. A ver, vamos a darle la vuelta para ver si estorba. Y como ven, no, cierra perfectamente bien, ustedes lo pueden ver ahí, no hay ningún tipo de problema y queda súper súper bien. Entonces este es un pequeño accesorio que tenemos para la Canon SL2, que pues se recomienda más que nada para protegerla, ya que como saben, uno la está moviendo, la está tocando,
Entonces, pues se los recomiendo ampliamente. Antes de irnos, vamos a ver rápidamente cómo se ve la pantalla con esta, ¿cómo se llama? Con esto ya activado. Y como ven, pues se ve bastante bien, se ve bastante claro. Y pues obviamente con la ventaja de que protegeremos nuestro dispositivo, nuestra pantalla de la cámara contra golpes y pues obviamente contra rayones, que es lo que más nos interesa, tomando en cuenta que pues a veces no pueden o no son tan duraderas en ese sentido, y pues así la podremos proteger y traerla siempre en muy buen estado. Espero les haya gustado el video, amigos. No olviden dejar su like, suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Que tengan muy bonita Navidad. Nos vemos en el próximo video.